gracias a toda la provincia de Ocoa, el país y el mundo, ahora en Ocoa, en Re. Vámonos con este resumen de noticias. Al Arrojo Vivo se encuentra de nuevo otro punto crítico en el municipio de Sabana Larga, pero abajo, el cual el síndico Pedro Castillo tiene conocimiento y nada se hace. Este mismo es quien da los permisos y ya los conductores de motocicletas, que son los más afectados, están al grito debido a que se le daña la pieza de los motores. Además, pueden ser atracados por la noche. Hacen un llamado al alcalde Pedro Castillo para que resuelva esa grave situación ahí en Sabana Larga abajo. Mientras que en otra nota, el escritor ocoeño Marco Soto, residente en Santo Domingo, estuvo visitando el Museo del Padre Luis José King, fallecido en la calle Mella de esta ciudad, donde valoró las cualidades que tuvo este guayacana, que transformó la provincia en obras sociales para los agricultores y trabajó más que todos los gobiernos que han pasado. Marco se quejó porque se promueve el turismo de la provincia de Ocoa, pero no existe un negocio donde los visitantes puedan pasar un rato a almorzar de manera adecuada. Este estuvo acompañado de su esposa y la artista Rina Ramírez. Mientras que en otra nota, el síndico Aneudio Ortiz, también el encargado de belleza y ornato del Ayuntamiento Municipal Negro Mateo, continúan trabajando en los diferentes sectores y barrios de la población. La mañana de este miércoles, un equipo pesado se encontraba en la agüita del barrio San Antonio, acondicionando dicha vía, que se encontraba totalmente intransitable y que los moradores de esa zona necesitan una vía donde estos puedan transitar, enfatizó el síndico Aneudio Ortiz. Mientras que en otra nota, el Departamento de Robo y de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional de San José de Ocoa continúan tras el apresamiento del supuesto asesino de la mujer en la calle 16 de agosto del municipio de Sabana Larga, un tal Jesús. Hace más de 2 meses estuvo Papito Lebrón Limardo Báez, donde apresaron en el barrio 24 de abril de Santo Domingo a una hermana del supuesto asesino. A ver si este puede entregarse. Mientras que en otra nota, los ladrones continúan azotando. La madrugada de este miércoles vaciaron un establecimiento comercial en la calle Salomé Ureña, esquina José Reyes, colmado la esquina y la Canadá abajo. Su propietario Luis Alcibiades, alias Huicho, expresó que los pillos se llevaron litros de whisky, ron de diferentes marcas, pampers, sardinas, desodorantes, cigarrillos, el inversor, el cubo del azúcar, unos 3,000 pesos en efectivo, por lo que llamó de alarmante la situación del robo en San José de Ocoa, el cual los pillos andaban en un vehículo para transportar los productos y nadie sabe nada de este robo. Este dice que más de 30,000 pesos hasta el momento es lo que tiene el robo que le hicieron la madrugada de este miércoles. Mientras que en otra nota, tras una audiencia de 1 hora y 40 minutos sobre una solicitud de medida de coerción, fue enviado esta tarde a la cárcel del 15 de Azua al empresario Cristian Joel Holguín Batista, imputado de estafar supuestamente por más de 10 millones de pesos a productores pertenecientes al distrito municipal El Pinar. Durante el desarrollo de la audiencia en la primera planta del Palacio de Justicia local, la jueza del juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de San José de Ocoa, la licenciada Yanés Díaz, acogió el pedimento formulado por el Ministerio Público, representado por Germania Méndez, de enviar por 2 meses a prisión al empresario residente en Bonao. El empresario ofertó semillas a los agricultores para la producción, le compró 1.5 millones de libras de tomates a estos y no pagó. Tras la decisión de la magistrada, los productores agrícolas aplaudieron en la sala de audiencia, donde más de una docena de agentes policiales portando armas
armas largas, custodiaron al imputado, al cual sacaron rápidamente por una de las puertas del tribunal. Entre los productores que destacaron la decisión del tribunal se incluyeron Daneris Pujol, Denny Minghetti, Freddy Sánchez, Juan Bautista Báez, Manuel Minghetti, Denny Castillo, José González, Ambiori Rossi, entre otros. Los abogados de la defensa fue encabezada por el ingeniero Giovanni Aria. Ahí estuvo también Ariela, el abogado Ramírez y también Felipe Isa desde San José de Ocoa. Y para este espacio periódico digital Ocoa en Red, como siempre recordándole que este reportaje lo patrocina la banca Pepo, la que primero paga usted sacando de su chelito inmediatamente recibe su dinero, ahí en la calle 16 de agosto y también en la Duvergé, en la sucursal principal, también óptica Isa, la luz de tus ojos, como cada viernes, operativo de la vista en el Salón Tony Isa frente al parque, y Café Samir, el que no toma Café Samir no sabe de café, desde San José de Ocoa y para el mundo, ahora en Ocoa en Red, desde San José de Ocoa, le reportó el original Winston Ortiz. No se muevan, ay, no, 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 no.